hacer una breve situación, ¿no? A situar al personaje de carne y hueso, de la Madre Esperanza, que todavía sigue siendo muy desconocida en España, pese a que nació en España, ella es española. Hablo en presente porque yo estoy convencido que nos está escuchando. Hemos traído aquí, por cierto, una reliquia suya de primer grado para darla a venerar, que tuvieron la gentileza de regalarnos en su día en el santuario de Colevalenza, que está al norte de Roma, a 45 minutos más o menos en coche desde Roma. La Madre Esperanza era 6 años mayor que el Padre Pío, que también está aquí presente hoy. Hemos traído un mitón que cubrió los estigmas que tenía en una de las manos el Padre Pío. Este mitón, que lo vamos a dar también a venerar, una reliquia de primer grado que nos han regalado en San Giovanni Rotondo los frailes, que nos la entregó personalmente Fray Carlo María Laborde. Y no es casualidad. Realmente, en la vida de la Madre Esperanza decía que ella era 6 años menor que el Padre Pío. El Padre Pío nació en 1887. La Madre Esperanza nació 6 años después. El Padre Pío murió en 1968 y la Madre Esperanza en 1983. El 8 de febrero, mañana, se cumplen 40 años de la partida de la Madre Esperanza a la casa del Padre. La Madre Esperanza, como digo, es una figura egregia en la historia de la Iglesia, muy desconocida. Nadie es profeta en su tierra. Es una gran verdad. De hecho, cuando empecé a trabajar en este libro de la Madre Esperanza, que es un instrumento suyo, para darla a conocer y amar como gran intercesora, insisto, el único protagonista es nuestro Señor Jesucristo, vivíamos entonces en Murcia. De hecho, estuvimos viviendo un año, o mejor dicho, un curso académico. Estudiaron allí nuestros hijos Borja e Inés, que están aquí, eran entonces más pequeños, y Paloma y yo nos preguntábamos qué se nos había perdido en Murcia. Hasta que un día vino un sacerdote con un folleto de la Madre Esperanza y me lo dio. Fue la primera vez que oí hablar de la Madre Esperanza. Esa noche devoré ese folleto y quedé deslumbrado por la vida de la Madre Esperanza, y a partir de ahí se fueron abriendo puertas. Hablé con la Madre General, entonces Madre Esperanza, estaba en Roma, y lo dirimieron en un consejo, ellos, si era conveniente o no que yo emprendiese el proceso de escritura de este libro. Finalmente, siempre me acordaré, ¿verdad, Paloma? Cuando estábamos en el Santuario de la Divina Promesa, en Valladolid, donde yo estaba impartiendo una charla sobre el Padre Pío, al término de esa charla, miré mi teléfono móvil y vi que tenía una respuesta positiva de la Madre Esperanza, que adelante con el libro. Desde entonces pusimos los pies en el Santuario de Colevalenza, es un lugar maravilloso. Ahora tendremos oportunidad de profundizar en ese lugar, donde una especie de nuevo Lourdes, ¿no?, en Italia, donde nosotros tuvimos esa experiencia, ¿no?, de sumergirnos en esas piscinas, ¿no?, en esas bañeras, mientras recitábamos la oración al amor misericordioso de Jesús, y experimentamos, ¿no?, no ninguna curación, pero sí una ayuda, ¿no?, en nuestra vida, en nuestro caminar hacia Cristo. Y tenemos, iba a decir la suerte, a mí no me gusta esa palabra, hace tiempo que la borré de mi diccionario personal, tenemos la causalidad o la providencia de contar con nosotros, entre nosotros, con Laura Fiorito, una madre de familia con 4 hijos, que ha venido desde Estados Unidos única y exclusivamente para dar hoy aquí el testimonio de curación de su hijo
Y la conversión, porque igual que los milagros del Padre Pío, los milagros de la Madre Esperanza, en los que ellos actúan como intercesores, una curación da paso a una conversión y viceversa. Una conversión da paso a una curación física. Sabemos que las grandes curaciones son las curaciones del alma, los milagros del alma, las personas que dan un vuelco a sus vidas, ¿no? Por intercesión de la Madre Esperanza o del Padre Pío. Y ella está aquí hoy precisamente para contarnos en primicia este testimonio que a mí me dejó anonadado cuando lo escuché de sus propios labios y que ahora, insisto, ha venido desde Estados Unidos, desde Wellington, ¿verdad? Muy cerca de Miami. Se ha cogido el avión, no lo dudó un instante cuando se lo propuso Paloma, además. Y dice, yo me voy para allá. Lo consultó con su marido y le dijo, vete para allá. Y con un sacerdote, tienes que ir a dar tu testimonio, ¿verdad, Laura? Así que ella está aquí. Y bueno, yo no sé si Paloma quiere decir algo y ya que hablen ellas. Sí, tengo que decir que a mí la esperanza sí me hizo mirar después de ese Lourdes italiano donde nos pudimos bañar y rezar esa oración. Y bueno, algún día lo contaré, pero de momento se queda ahí. Pero sí hizo un milagro, porque yo iba pidiéndole una cosa y se cumplió. O sea que para mí, bueno, pues es una santa y es un alma, como dice el libro, el alma gemela del Padre Pío, y así es. Y ayuda mucho, y ahora lo vamos a comprobar con Laura, que está aquí, que también le quiero dar las gracias, porque enseguida fue todo providencial. Yo se lo planteé de una forma pues providencial, acordándome de repente pues que el 8 de febrero era el aniversario de los 40 años de la muerte de la Madre Esperanza, y enseguida me vino a la cabeza ella, porque además ella y yo llevamos desde el 2019 hablando, y esta mujer, que es una gran devota de la Madre Esperanza y un gran instrumento para darla a conocer ahora en Estados Unidos, ¿no? Y en el mundo, porque nos están viendo en todo el mundo, ¿eh? O sea, hoy estamos aquí para Refugio Zabala también, para Sin Rodeos, y ella Sin Rodeos nos va a contar pues qué pasó en su vida cuando conoces a la Madre Esperanza, ¿no? Bueno, primero que todo quiero darle muchas gracias a José María y a Paloma por haberme invitado. Gracias a Dios por darme la oportunidad de estar acá. Quiero agradecer a mi marido y a mis hijos, que cuando lo llamé a mi marido, después de que me llamó Paloma, le pregunté a mi marido qué le parecía y no lo dudó y me dijo, tenés que ir. A la hora me volvió a llamar a preguntarme si había sacado el pasaje. Estaba sorprendida porque, bueno, mi marido es médico, tiene un trabajo bastante intenso y generalmente no suelo dejarlo a él con toda la familia. Lo llamé al padre Gabriel, que trabaja en el hospital con mi marido y nos conoce a los dos, y me dice, tenés que irte. Y otro milagro es que tu marido sin duda te haya dicho, tenés que ir. Bueno, somos una familia de seis. Mi marido y yo somos de Argentina, mis hijos nacieron en Estados Unidos. Marcos, mi hijo, es el menor de los cuatro. Hoy tiene 11 años. Cuando él tiene una personalidad muy linda, tiene una espiritualidad y una relación con Dios muy especial. Tiene una luz, no sé, que es muy linda, que a veces, como me dice el padre Gabriel, la veo y me sorprende, diferente por ahí a otros chicos. Y cuando nosotros somos católicos, pero en ese momento, cuando a Marcos lo diagnostican con epilepsia, él tenía 6 años en el 2017, en diciembre del 2017, la verdad que íbamos a misa los domingos, pero a veces no iba no teníamos ese fervor y no rezábamos con tanta frecuencia. Y bueno, y de un día para el otro, Marcos empieza con unos pequeños síntomas y cuando me llaman del colegio diciéndome los síntomas que él tenía,
Enseguida mi marido dijo, bueno, llévalo al médico, hay que hacerle todos estos estudios. Y bueno, le hicimos los estudios como corresponden, lo llevamos al médico. Como humanamente hicimos todo lo que había que hacer. Él empezó su tratamiento, empezó a responder al tratamiento, pero por los efectos colaterales de los remedios, él no era el mismo, dejó de tener esa misma mirada, le empezó a costar socialmente con sus amigos, con sus hermanos. Cambió un poco la dinámica familiar. De a poco empecé a rezar un poquito más, pero de a pasos chiquititos. Y en julio del 2019 habíamos ido a Chile con unos familiares, habíamos ido a esquiar y me encuentro con dos argentinas, dos servidoras de la Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús. Es una virgen que se aparece en Salta desde 1990 a la señora María Livia Galeano de Obey. Y ellas me dicen, tenés que llevarla a Salta, tenés que llevarlo a Marcos a Salta. La Virgen va a interceder por su curación. Y la verdad que yo le dije, yo no sé si puedo ir, vivo en Estados Unidos, ir al norte de Salta, me parecía dificilísimo. Me dijeron, no te preocupes, la Virgen va a ir a vos. Y eso fue en el 2019. Y unos meses más tarde, adelanté el chequeo de Marcos porque estaba con algunos síntomas pequeños, pero sabía que eran algunos síntomas de su epilepsia y me preocupaba que por ahí tenía que aumentar la medicación, darle otra medicación. Y el 22 de octubre del 2019 me llama una amiga mía y me dice, hoy es el día de Juan Pablo II, es tu santo. Empecé a rezarle. Es un santazo. Y bueno, unos días más tarde empiezo a rezarle a Juan Pablo II. Unos días más tarde me llama mi otra amiga, servidora de Salta, y le cuento lo de Juan Pablo II y me manda una foto donde la señora María Livia Galeano de Obey estaba dando una conferencia, y muchas veces en esas conferencias se ve que algún santo baja, y había bajado Juan Pablo II el 22 de octubre con la Madre Esperanza. Yo le pregunto a mi amiga quién era ella, que yo no la conocía, y me dijo, la Madre Esperanza. Ella tampoco sabía mucho de ella, pero sabía que era la Madre Esperanza. La busqué en internet y me apareció el libro de José María. Lo pedí y me lo devoré. Me enamoré de ella, de su vida, de su obra. Y al padre Gabriel, que trabaja en el hospital con mi marido, le dije que quería ir a Cole Valenza con mi familia y lo quería meter a Marcos en las piscinas. Y me dijo, yo te acompaño porque quiero ser testigo de ese milagro. En ese chequeo que le hicieron a Marcos en noviembre de 2019, la doctora me decía, yo no sé qué estás viendo, pero no hay que cambiar los remedios porque él se lo ve bien, el encefalograma da bien. Así que bueno, de a poquito, la Madre Esperanza me hizo conocer al Padre Pío, que yo no lo conocía. Por las noches empezamos a rezar. No había una noche que Marcos se salteara el rosario. A veces me quedaba dormida, a veces estaba cansada, pero todas las noches rezaba el rosario con él. Noté una paz. Me encomendé a la Madre Esperanza. Le dije a la Virgen que iba a rezar, le prometía un rosario por día, que en su momento me parecía muchísimo. De a poquito empecé a ir más a misa, no solo los domingos, sino durante la semana. Planeamos el viaje para ir a Cole Valenza. Vino la pandemia y tuvimos que cancelar el viaje. Así que me puse en contacto con Paloma, ella me dio la información de la peregrinación, tenemos los pasajes, todo para ir a Cole Valenza. Le escribí a las monjas en Cole Valenza y ellas mandaron el agua y las estampitas a España, a lo de una amiga mía que vive acá. Y le dije a mi amiga, hasta que puedas viajar en algún momento a Wellington, te pido que tengas el agua. Pero Paloma me había mandado una foto de la estampita, así que le empecé a rezar a la Madre Esperanza y bueno, le pedí que nos lleve, que nos encomendábamos a ella. Y
En mayo del 2019, la doctora de Marcos dice: quiero empezar a bajar los remedios de Marcos porque normalmente se hace por protocolo. No sabemos si los remedios enmascaran la enfermedad o se ha curado. Cuando yo le digo a mi marido eso, mi marido dice: estás completamente loca. Mi marido es médico, es cirujano de corazón, y me dice: como médico, yo no creo que sea el caso. Marcos, esa epilepsia, por la epilepsia que tiene, no se va hasta que su cerebro termine de crecer. No sé, los 18, 20 años. Pero yo le dije: quiero probar. ¿Pero por qué? Es que cuando en adoración se lo pedí a Jesús. Yo no le pedí que me lo cure, yo le pedí sacarle los remedios para que vuelva a tener su personalidad. Y bueno, le digo: te prometo que Marky no se va a mover de mi lado, estamos en pandemia, cuando se meta al agua yo lo voy a mirar. Se lo pedí a la Madre Esperanza, que quiero ir algún día también, que interceda por este milagro. De a poquito le fuimos bajando los remedios con todos los controles. Nos daba mucho nervios porque cada vez que sacábamos una pastilla, tomaba 5 pastillas, él tenía un síndrome de abstinencia que podía parecerse a algunos síntomas de la epilepsia. Pero bueno, con muchas dudas, igual seguimos confiando. Me acuerdo que uno de mis hijos me dijo un día, cuando yo estaba con dudas, me dijo: mamá, no dudes como Pedro porque te vas a hundir. Seguí mirando para el cielo. Y bueno, y así, de a poco otra vez, estaba manejando. La noche anterior, la tarde anterior había hecho un electro y estaba manejando, y era el 10 de agosto, el día de San Lorenzo. Y con muchas dudas le decía a Jesús: por favor, mostrame alguna señal, si estoy en el camino correcto. Y en el auto de adelante, en el marco de la patente, decía Lorenzo. Así que bueno, me dio la tranquilidad que seguía por el buen camino. Estábamos casi en el último electro, y la Virgen Peregrina, esta Virgencita de Salta, que estaba en Wellington, vino a mi casa. Como mi amiga me había dicho: si vos no vas, la Virgen va a ir a vos. Y ella llegó a mi casa. Y estuvo 10 días en mi casa, y yo la miraba y le decía: ¿por qué estás en mi casa? ¿Qué me querés decir? Era un misterio, ¿no? Y como que un orgullo. Y bueno, se quedó ahí 10 días. Me dan el resultado de Marcos cuando ya no tenía ninguna pastilla. Primero me llaman y me dicen que daba normal, que no necesitaba más tomar los remedios. 10 días más tarde me llaman y me dicen: nos equivocamos de estudio. El estudio que mandamos era viejo. Entonces le pregunto a la señora a la que me estaba dando los resultados, le digo: pero me los tenés que dar. No puedo, se los tengo que dar a tu doctor, pero me los tenés que dar, por favor. Bueno, el electro de Marcos no da completamente normal, tiene una pequeña anomalía, pero él no necesita medicaciones porque no tiene más convulsiones. Así que desde ese día, desde agosto del 2020, no toma más remedios, ya van 2 años y medio. Y bueno, de a poquito empezó el colegio, de vuelta, sin los remedios. Costó al principio, pero de a poco se fue encaminando. Fue un cambio maravilloso. Todavía teníamos, le había prometido a la Madre Esperanza que iba a ir a Italia, pero todavía no podíamos viajar desde Estados Unidos. Italia estaba cerrado y con todos los impedimentos. Pero después fue pasando el tiempo y mi amiga María Matute, en agosto del 2021, logró ir a Estados Unidos y me llevó el agua y las estampitas y la novena. Y bueno, y ahí le di el agua a Marcos, que él durante ese año todavía, si bien sus electros daban normales y yo le daba con una leve anomalía, él seguía sintiendo a veces como un cosquilleo en la garganta, como una descarga, y de a poco, en ese momento la sentía bastante, pero no tenía convulsiones, y de a poco fue desapareciendo ese hormigueo. En noviembre de 2021, del 2021, la llamo a mi amiga Ángeles y le pregunto si se podía ir a Salta, al cerro, a ver a la Virgen. Y ella me dijo: sí, anda.
Y bueno, la señora María Livia me recibió en su casa, que en ese momento no estaba recibiendo a nadie, y me recibió, no sé por qué, bueno, la providencia y el cielo quiso que ella me reciba. Y cuando yo le contaba de la historia de Marcos, ella me decía, sí, ya sé, ya sé. Dice, pero ¿cómo sabes si yo no le conté nada? Ángeles, ¿vos le contaste algo? No, no le conté nada. Y bueno, la Virgen se lo había contado todo. Y ella nos dio una bendición a todos. Y bueno, después, en ese momento, unos meses más tarde, la señora María Livia nos mandó 6 vírgenes peregrinas a Wellington para que peregrinen. Y bueno, nos dio esta misión. Y la Madre Esperanza entró en nuestra familia. Cuando yo me encomendé a ella, le dije, yo te agradezco tanto que me encomiendo a vos y soy un instrumento y lo que vos quieras que yo haga en esta vida lo voy a hacer para darte a conocer. Yo iba en mi cartera con el agua del santuario, con las estampitas, y a veces, no sé, estando en una iglesia, sentía que se lo tenía que dar a la persona de al lado. No, pero qué vergüenza, no se la voy a dar, y se la daba. Y así, de a poco, me fui quedando sin estampitas, sin agua, se las fui repartiendo a todas las personas. Y soy testigo de muchos milagros de gente alrededor, que la Madre Esperanza ha intercedido por ellos y que están muy agradecidos. El año pasado, en agosto del 2022, logramos ir a Colevalenza. Esta vez con 2 de mis hijos, no con los 4, con 2 de mis hijos y mi marido. Me acompañaron a la locura. Primero fuimos a San Giovanni Rotondo, a Asís, y después fuimos a Colevalenza. Ya eran mis hijos, decían, mamá, otra misa más, otra vez. Pero bueno, yo los llevaba, y ese día que mi marido me dice, por favor, vamos a la mañana porque a la tarde tenemos que estar en Roma. Y yo pensaba, pero si a la tarde es cuando hacen lo de las aguas y la adoración y el museo. Le dije, bueno, está bien, me entrego. Caímos a las 10 de la mañana al santuario y nos recibió el padre Aurelio. Llegamos a la misa, cuando terminó la misa, al sacerdote que dio la misa le dije que estaba ahí, queríamos agradecer como familia la intercesión de la Madre Esperanza, cómo había sanado a Marcos, cómo nos había convertido a nosotros como familia, cómo la Virgen había entrado en nuestra vida, y nos recibió, estuvo toda la mañana con nosotros, nos abrió el Museo de la Madre Esperanza, nos abrió las canillas que estaban cerradas para ese momento, nos invitó a almorzar, nos contó toda la vida de la Madre Esperanza. Y bueno, y acá, no sé, en esta misión de darla a conocer, y agradecida por tantos regalos que nos ha dado. Bueno, la verdad que es increíble, pero cierto, ¿no? Como a veces la falta de fe, ¿no?, nos hace dudar. Pero los milagros existen. Y en una sociedad tremendamente secularizada como la de hoy, hay que decir, y es un testimonio vivo, ¿no?, el de Laura, que te agradezco de verdad, de corazón, que hayas tenido la valentía, ¿no?, de darlo en público para ayudar a las almas, con ese único objetivo, y para dar a conocer y amar a la Madre Esperanza. Yo no sé si queréis hacer alguna pregunta, hacerle a ella alguna pregunta. Bueno, yo lo siento con absoluta certeza, no lo sé, pero en mi experiencia yo creo que tanto la Virgen como la Madre Esperanza han intercedido. No lo sé, pero siento esa certeza, y cada tanto la Madre Esperanza siempre aparece, siempre alguien me pregunta por ella. En Salta, por ejemplo, la señora María Livia tiene una reliquia de la Madre Esperanza, y ellos dicen ahí que han visto muchos milagros por intercesión de la Madre Esperanza. No lo sé, pero siento que ella, la Virgencita, me fue llevando a la Madre Esperanza y bueno, esta misión de hacer peregrinar las vírgenes en Estados Unidos, pero no tengo una respuesta clara, pero lo siento. Él tiene una espiritualidad muy, muy especial.
Le encanta leer la Biblia, aprender de la Biblia, le encanta rezar. No hay una noche que se salte el rezo. Quería venir acá, pero era un viaje por 2 días y nos pareció que era mucho para él. Sí, él decía, pero ¿cómo no voy a ir si yo soy el que estoy curado? Y tiene razón. El padre Gabriel siempre me dice que ve en Marcos una inocencia y una luz y una espiritualidad. Él siente que la Madre Esperanza, cada tanto me dice, mamá, dame más agua de la Madre Esperanza, que es muy rica. Digo, no, de a poquito que se va acá. Pero él lo siente. Y lo siente y lo irradia a sus y lo transmite a sus hermanos también. Os decía cuando había nacido la Madre Esperanza que era coetánea del Padre Pío. La Madre Esperanza tuvo los estigmas también de Jesús, como el Padre Pío. Leyó el alma de Jacqueline Kennedy, de la viuda de JFK, cuando fue en 1967 a ver a la Madre Esperanza con la Valencia. Y a diferencia del Padre Pío, ella, o mejor dicho, Jesús, a través de ella multiplicaba los alimentos. Daba de comer con un poco de pasta a más de 3.000 personas en la Roma de la Segunda Guerra Mundial. A diario. Yo he podido manejar la posición para escribir este libro y ahí es impresionante, ¿no? Es un océano de testimonios prestados bajo juramento. Y recuerdo que una de las religiosas del amor misericordioso con la que estuve hablando en Colevalensa para componer el libro, fue testigo presencial de un suceso que a mí me dejó boquiabierto, ¿no? Y esto no quiero decir que sea sensacionalista, ¿no? Es decir, yo no es que vaya buscando el milagro, sino que, es decir, a mí lo que me interesa es ver cómo actúa Dios a través de las personas. Sea la Madre Esperanza, sea el Padre Pío o sea Fernando Lostao, que es un instrumento de Cristo también. Que está haciendo bien a muchas personas, que Cristo está haciendo bien a muchas personas a través de él, ¿no? O a pesar de él y a pesar de mí. Cuando me dicen tu libro, no es mi libro. Es un instrumento para hacer posible que muchas personas que tienen el corazón cerrado lo abran de par en par a Cristo. Esa es la clave. Lo demás son necedades. Nosotros realmente no somos nada ni nadie, pero con Dios lo somos todo. Esa es la diferencia. Vuelvo a este relato que es estremecedor. En la Roma de la Segunda Guerra Mundial, una mujer con su hija de 12 años en los brazos lloró desconsolada porque la llevaba muerta hacia donde estaba la Madre Esperanza. Y la religiosa que me lo contaba estaba al lado en ese momento de la Madre Esperanza. Estaba al lado de ella. Lo vio y lo escuchó con sus propios ojos. Es tremendo. Aquí estamos viendo o vamos a ver una escena clavada de la resurrección de la hija de Jairo en el Evangelio. ¿Qué hizo la Madre Esperanza? Cogió a esa niña muerta, la puso a los pies de Jesús del amor misericordioso y esa niña recobró la vida. Y no fue la única. Es decir, esto nos sirve para darnos cuenta de cómo, si tuviéramos fe, y cuando Jesús nos aprieta y nos intenta ahogar, eso de que Dios aprieta pero no ahoga es mentira. Muchas veces te lleva al límite para probarte en la confianza y en el amor. ¿Hasta qué punto tienes fe y confías en Él? Lo hemos podido ver nosotros ahora con la película, que algo insinuabas al principio, Fernando, ¿no? Y que gracias a Dios, nunca mejor dicho, y a pesar de nosotros, podrá ver la luz el día 24 de febrero en los cines de España,
la película, la primera película, El cielo no puede esperar, sobre Carlo Acutis, otro beato, como la Madre Esperanza. Una película que va a hacer mucho bien y que a la semana siguiente se estrena en México y inmediatamente después en Estados Unidos. La podrá ver Laura allí. Y esto sale no porque la haya dirigido yo, sino porque es la voluntad de Dios. A pesar de la carrera de obstáculos, de problemas que hemos tenido técnicos, económicos, de todo tipo, al final ha salido porque Dios ha querido que saliera. ¿Y cuánto más fruto va a darle a las almas? Volviendo a la Madre Esperanza. Ella nació en el Siscar, una pedanía de Murcia. Vivió en una casa que no era ni de ladrillo, era una cabaña. En una familia pobre, vio morir a su hermano cuando era una niña, cuando se desbordó un río y se llevó por delante la cabaña, la choza. Era una mujer que no pisó un aula. Y sin embargo, cuando yo consulté el diario manuscrito de la Madre Esperanza que se conserva en el archivo de Cole Valença, gracias a la generosidad del padre Gialetti, que fue durante 20 años su secretario personal, sacerdote, me di cuenta, ¿no?, de cómo ella escribía verdaderamente inspirada por el Espíritu Santo. Y además con una familiaridad, ¿no? Empezaba: Jesús me ha dicho. Jesús me ha dicho, escribía en mayo de 1936, que estallará una guerra civil en España. Y yo le he contestado, no es literal, y yo le he contestado que estoy preocupada porque si yo me voy a Italia ahora, van a quedar solas mis hijas espirituales. Cuenta cosas verdaderamente increíbles, ¿no? De un trato de tú a tú con Jesús, ¿no? Cotidiano, normal. Y me hace recordar lo que decía el Padre Pío, ¿no? Cuando se extrañaba, ¿no?, cuando era pequeño, de que los demás no hablasen con Jesús o con la Virgen, ¿no? Porque pensaba que era algo natural. Y sin embargo, ella fue un alma elegida para salvar muchas almas, para hacer más ruido muerta que viva, parafraseando al Padre Pío. Claro, la vida de la Madre Esperanza va estrechamente unida a Cristo en el centro, pero al Padre Pío también. La Madre Esperanza y el Padre Pío estuvieron viéndose en bilocación durante un año entero en el Santo Oficio. Todo el mundo sabe que el Padre Pío no salió de su convento en San Giovanni Rotondo, en el tacón de la bota, para situarlos geográficamente, durante 52 años consecutivos hasta su misma muerte. Son datos que están en la posición, no me los estoy inventando yo, ¿no? Es, claro, imaginaros yo cuando leí ese folleto, ¿no?, en Murcia, fue algo increíble, ¿no? Increíble porque, ¿cómo era posible que no supiera nada de una persona así, ¿no?, que había tenido ese trato con Dios tan directo? Recuerdo que cuando se presentó el libro en Santomera, que está al lado del Siscar, hay personas que creen que ella nació en Santomera, en realidad nació en el Siscar, que es aún más, o era entonces todavía más miserable y pobre, ¿no?, en la pobredumbre más absoluta, ¿no? Por cierto, se le apareció Santa Teresita de Lisieux cuando tenía 13 años, para que ella fuera testigo, ¿no?, de la misericordia, ¿no? De ahí esa maravilla, ¿no?, que es el amor misericordioso de Jesús, ¿no?, el sentirte amado por Cristo a pesar de tus miserias. A Cristo nos ama a cada uno de nosotros con todas nuestras miserias. Lo que Él quiere es que las reconozcamos y que nos pongamos en sus brazos, ¿no?, que confiemos en Él.
y en la Santísima Virgen, porque, como decía el Padre Pío, ella lo pensará todo. Y así es. La Madre Esperanza estuvo vomitando sangre en la intimidad de su celda el 15 de mayo, la madrugada de 1981, cuando Juan Pablo II fue víctima del atentado de Ali Aká en la plaza de San Pedro. La Madre Esperanza unas horas antes empezó a vomitar sangre. Cuando llegó su médico personal, Tommaso Vaccarelli, y vio las 5 toallas empapadas de sangre, ordenó que de inmediato había que transfundirle sangre, porque si no se iba a morir. Y cuando estaban determinando el grupo sanguíneo de la Madre Esperanza, Vaccarelli, el doctor, se quedó boquiabierto porque el nivel de glóbulos rojos era completamente normal. Cierto es que la Madre Esperanza no dejó de vomitar sangre hasta que supo que la vida de Juan Pablo II estaba fuera de peligro. ¿Cómo hace Dios las cosas, verdad? ¿Cómo fue Karol Wojtyła, entonces, arzobispo de Cracovia, a ver a la Madre Esperanza a Colevalenza por indicación del Padre Pío? Fijaros el trío de ases, ¿no? En aquel momento estaba paralizado el proceso de beatificación de Sor Faustina Kowalska. Y Karol Wojtyła estaba muy preocupado. Y fue a Colevalenza a contárselo a la Madre Esperanza. Y lo cierto, una vez más, es que después de esa entrevista, el proceso se desbloqueó y culminó en la canonización de Santa Faustina Kowalska. Es verdaderamente alucinante, ¿no? El grado de complicidad, cómo Dios unió a estas tres almas elegidas, el Padre Pío, la Madre Esperanza, Juan Pablo II. Es tremendo, ¿no? Y ahí es donde te das cuenta realmente, ¿no? Que estamos ciegos, que tenemos que abrir los ojos del corazón para entender que nos estamos perdiendo lo mejor. Que podemos hacer, o mejor dicho, que Jesús puede hacer muchas grandes cosas a través de nosotros. Esto no es algo reservado a la Madre Esperanza, al Padre Pío. Es algo que nos atañe a nosotros también. Porque Cristo nos ama igual que a ellos. Y nosotros debemos amarle igual que ellos. Y estas figuras eminentes, estos santos, nos tienen que ayudar a seguir, ¿no?, el camino y a frecuentar los sacramentos como ellos hacían, a saber llevar la cruz que Jesús quiere para cada uno de nosotros y no la que queremos nosotros, que no coincide muchas veces con la que quiere Él. Y esa es la clave, ¿no? A mí la Madre Esperanza me ha tocado, ¿no?, desde el primer momento. La siento siempre a mi lado. La tengo como gran intercesora. Y le pido a Dios, a Cristo, que el día del juicio particular pueda contar con tres poderosos abogados: la Virgen María, la Madre Esperanza y el Padre Pío. Y seguramente me echarán una mano, aunque no lo merezca. Y me gustaría contar algo sobre la Virgen. Esta maravillosa talla de la Virgen, que tiene un rostro que te enamora, nada más verla, que nos ha traído Laura desde Estados Unidos para que la tengamos en casa. Y la hemos traído hoy para que la podáis venerar vosotros. Y os he hablado de María Livia. María Livia, que será para la mayoría de vosotros una completa desconocida, es la mujer, es el instrumento del cual se sirvió el Padre Pío para que yo decidiera abrir mi corazón a Cristo el 5 de agosto del año 2009.
aquel día yo estaba terminando de escribir un libro de historia. Me apasiona la historia. He publicado más de 50 o 60 libros, ya he perdido la cuenta de historia solo. Porque me apasiona desde pequeño y especialmente el género biográfico. Me apasionan las vidas. Sí, creo que puedes aprender mucho de las personas con independencia de su credo político o religioso. Siempre las personas tienen valores humanos, ¿no? Yo lo veo, por ejemplo, en el mundo del cine. Profesionales del cine que están, forman parte de mi equipo. Y humanamente son mucho mejores que yo. Qué pena, ¿no? Que les falte Dios, que es clave, ¿no? Sin el cual es imposible ser feliz de verdad. Y aquel día estaba yo escribiendo este libro y vino Paloma a decirme que en el Valle de los Caídos había una misa por el padre de un amigo nuestro que se estaba muriendo. Y yo le dije, mira, yo tengo que terminar este libro como sea. Iro, vete tú con los niños, con Borja e Inés, que entonces eran pequeños, ¿no? Pero rápidamente tuve como un pensamiento de decir, oye, ¿verdaderamente eres tan miserable que no vas a ser capaz de ausentarte un momento y dejar el libro para asistir a la misa de un amigo de su cuyo padre está muriendo? Y al final decidí acompañarles. Y es cuando puse los pies en la explanada del Valle de los Caídos, que habéis estado todos prácticamente. Y entonces me salió al encuentro este amigo nuestro. Oye, mira, que es que ha venido un vidente. Yo me quedé petrificado, ¿no? Yo, ¿cómo que un vidente? Yo creí que era una misa. Que se iba a celebrar una misa por tu padre. No, no, mira, es que ha venido una vidente que se llama María Livia, que dice que se le aparece la Virgen en Salta, en Argentina. Y entonces nos metieron en la hospedería del Valle de los Caídos, en una sala que hay, según entras a la derecha, ¿verdad? Antes de llegar a la biblioteca. Y ahí había como una treintena de personas, aproximadamente. Estaba el padre prior, estaba el segundo del padre prior, y aquello, bueno, me tranquilizó, en cierto modo, ¿no? Dije, bueno, esto no va a ser nada raro, ¿no? Y me encontré con una mujer normal, una ama de casa, que estaba con su marido, con sus hijos, vestida de modo sencillo, a la cual le habían preparado una silla, que no utilizó en ningún momento, estuvo de pie una hora y pico, contándonos, bueno, pues su testimonio, ¿no? Con la Virgen. Y cuando llevaba 10 o 15 minutos, estos eran pequeños, Borja e Inés, estaban correteando por ahí, yo le dije a Paloma al oído, le dije, vámonos de aquí, que esto es un rollo. Cogemos a los niños y nos vamos de aquí. Pero no sé por qué, o no sabía entonces por qué, ahora sí lo sé. Acto seguido le pedí un papel y un bolígrafo a Paloma. Y ella echó mano de su bolso de Mary Poppins y sacó el papel y el bolígrafo. Y empecé a escribir una especie de carta dirigida a María Livia. Mientras ella estaba, seguía hablando. Y empezaba, querida María Livia, creo firmemente que la Virgen se te aparece y en prueba de ello te pido que la próxima vez que hables con ella, le pidas por una intención que puede cambiar mi vida. Y firmé. Me guardé el papel en el bolsillo. Pensé entregárselo a Inés para que a su vez se lo entregase a María Livia, una mano inocente. Pero cuando ella terminó la charla, yo cogí de ahí, me levanté y me largué y me empecé a andar por la explanada, ¿no?, del valle. Y entonces volvió mi amigo. Me dijo, oye, que no se ha terminado esto. Y efectivamente, recordé primero que ella nos había regalado un rosario que supuestamente había bendecido a la Virgen en una de las apariciones. Yo lo llevaba en el bolsillo. Y luego ella comentó durante la charla que al final iba no a imponer las manos, porque eso solo lo puede hacer un sacerdote, ¿no?,
sino a poner la mano en el hombro de cada uno de los que estábamos allí y supuestamente también a pedir a la Virgen por esa persona. Yo volví al salón, me quedé en el umbral de la entrada para observar qué es lo que le estaba pasando ahí, ¿no? Estaban todos en fila y María Livia iba pasando de uno en uno, colocaba su mano en el hombro y en silencio, y supuestamente también, pues rezaba a la Virgen, ¿no?, por esa persona. Yo estaba, lo recuerdo esto siempre, ¿no? Estaba, bueno, también Paloma y nuestros amigos, y en fin. Recuerdo que yo me puse el último. No por aquello de que los últimos eran los primeros, ¿no?, sino porque, digo, esto es, me parece un poco raro, ¿no?, porque veía a la gente caerse hacia atrás, ¿no? Y yo digo, qué cosa más rara, ¿no? Me recordaba a Earth, Wind & Fire, ¿no?, cuando hacían estos espectáculos así, medio circenses en el escenario, ¿no? Y yo me quedé en el umbral de la entrada y veía a la gente que se caía hacia atrás, ¿no? Y los tenían que coger, sujetar, porque se caían, ¿no? Y luego me enteré que eso era el descanso en el espíritu, ¿no? Y cuando estaba ya aproximándose a nosotros, empecé a llorar, pero de una manera que no podía contener el llanto, ¿no? A moco tendido. Eché mano del rosario que llevaba en el bolsillo y empecé a rezarlo. Y bueno, y es que era, pues, o sea, un gemido tras gemido, ¿no? Estuve 3 horas así, ¿eh?, seguidas. Y cuando llegó a nuestra altura, puso la mano en mi hombro y la otra mano en el hombro de Borja. Y yo seguía llorando, llorando, llorando. Ella no me dijo ni mu. Me miró a los ojos. Yo eché la mano al bolsillo, saqué el papel, se lo di y asintió con la cabeza. Se lo guardó. Y estuvo como 15 o 20 minutos, cuando había estado un minuto con cada uno, ¿no?, con nosotros. Yo estaba entonces sumido en un proceso de nulidad matrimonial. Llevaba 9 años. 9 años, que fue un verdadero calvario. Yo realmente lo hice por una promesa a mi madre en el lecho de muerte, ¿no? Me fui alejando de Dios, paulatinamente. Bueno, pues aquella misma tarde hablé con Paloma, le dije, mira, Paloma, tenemos 2 hijos en común, pero tenemos que vivir como hermanos. Yo mañana me voy a ir a confesar. Una confesión de vida después de estar 15 años sin pisar un confesionario. Y así fue. Ella no lo entendió al principio, pensó que la había dejado de querer, claro. Pero aquella noche ya dormimos en habitaciones separadas y así estuvimos 9 meses sin convivir maritalmente con un director espiritual. 9 meses justos hasta que el 10 de mayo de 2010 me comunicaron la nulidad matrimonial. Ello fue, es decir, la prueba fehaciente de que cuando tú dejas tus problemas en las manos de Dios y te abandonas en el regazo de María, te sacan de todo. Y es una gran verdad, Dios te da el 100 por 1. Por eso el testimonio tan bonito de Laura, porque aparte de la curación de su hijo, a mí lo que más me llega al alma, ¿no?, es la conversión de ella, su marido y de sus hijos. Es decir, cómo el Señor utiliza al más pequeño de sus hijos, a Marcos, a Marqui, como le llamáis, ¿no? Sí. Ayer hablabas con él, ya estaba deseando que llegaras, ¿eh? No puede ir sin ti, ¿no? Y te das cuenta, ¿no?, realmente de que lo realmente importante es que esa familia que vivía una fe tibia, que eran católicos de boquilla, como muchos lo hemos sido durante muchos años,
pues ha retornado a Dios, ¿no? Con todas sus consecuencias, y ahora es inmensamente feliz en medio de las dificultades y del sufrimiento. No, no significa que se hayan acabado, ¿no? Al contrario. Cuanto más cerca estás de Dios, más tentaciones tienes y más ataques del maligno, ¿no? Pero eres feliz, como decía el Padre Pío, en medio del sufrimiento. ¡Qué gran paradoja humana! Pero bueno, como yo no soy el que he venido aquí a hablar, ¿verdad? Sino que ha venido Laura desde Estados Unidos, yo le cedo el micrófono a ella y a vosotros también para que le hagáis alguna pregunta, ¿no? Bueno, primero empiezo mi día rezando, yendo a misa, y la Madre Esperanza está en mi cocina, en la mesa donde trabajo, en mi oficina, en mi auto, en todos lados. Le agradezco que Marqui no tome más sus remedios. Le agradezco por mi marido y cada uno de mis hijos. Y la llevo a todos lados con el agua y la estampita. Y cuando veo a alguien que creo que la Madre Esperanza me muestra, se la doy o le cuento de la Madre Esperanza. Algunos deben pensar que estoy loca, y bueno, un poco loca estoy. También volviendo a una pregunta que me han hecho por ahí, es, yo le mandé al padre Aurelio la historia clínica de Marcos. Él me la pidió, le mandé el testimonio, como lo vivimos nosotros como familia, y bueno, los estudios médicos, para que vean y si se puede probar. No sé si se va a poder probar o no, pero la verdad que el milagro de la conversión de mi familia es lo que realmente nos ha cambiado. Y poder llevar la Virgen y la Madre Esperanza a otras personas. Ya se ha nutrido, se nutre el alma, ¿no? Porque ya es doctora en nutrición, lo digo por eso, ¿verdad? Ahora cambié de carrera, sí, me ocupo a nutrir el alma. Nosotros hemos tenido, yo diría que centenares de testimonios, ¿no? Hemos recibido desde que salió el libro. Vienen redes sociales, por Messenger, vienen correo electrónico, de personas que han dado un vuelco a su vida, no ya tanto de curaciones físicas como de conversiones, de personas que han ido a Colevalenza porque han leído el libro, lo cual corrobora que es un instrumento. Y estoy totalmente de acuerdo con usted. Realmente la Madre Esperanza para mí es santa, aunque no esté canonizada, ¿no? Porque ya que sea beata significa que está en el cielo, ¿no? Y yo creo que en el cielo no hay nadie que no sea santo, ¿no? La Madre Esperanza no es santa por tener una serie de carismas con los que Jesús la adornó, como el Padre Pío, sino por vivir en grado heroico todas y cada una de las virtudes, empezando por la caridad, ¿no? Lo que también es cierto es que, y es una respuesta ya personal, ¿no?, como autor, yo he querido que este libro llegue a todos los públicos, y especialmente a las personas que están, como yo lo estuve, alejadas de Dios. Y difícilmente puedes llegar a todos los públicos si escribes un libro, entre comillas, beato. Yo creo que es importante que el libro deslumbre a las personas cómo conocí yo al Padre Pío. Porque nos invitaron a Paloma y a mí, unos amigos, a ver una película magnífica producida por la RAI, que la habréis visto muchos de los que estáis aquí, ¿no? Y el Padre Pío me deslumbró igual que la Madre Esperanza, ¿no? Por lo que yo llamo los fuegos artificiales. Y a medida que el Padre Pío fue irrumpiendo en mi vida, me hizo ver que lo importante no es eso, sino el sentido del sufrimiento purificador para tu alma y para las almas de los demás, ¿no? Pero hay muchas personas que si tú las entras por... Madre Esperanza rezaba el rosario todos los días, iba a misa, comulgaba y estaba en acción de gracias, tal. Todo eso está muy bien. Para los que somos católicos, practicantes, y ya tenemos una cierta formación. Pero para tantas y tantas personas que necesitan una segunda, una tercera, una cuarta oportunidad, o que no han oído hablar en su vida, ¿no? Porque no han tenido formación cristiana
en sus familias, necesitan algunos ganchos, ¿no?, que les hagan entrar en el personaje, ¿no? Razón por la cual yo escribí este libro, ¿no?, como he escrito el del Padre Pío, como he escrito tantos otros de espiritualidad, desde que tuve realmente mi conversión, aunque la conversión de todos los días, ¿no?, en el año 2009, ¿no? Ese talento de la escritura que Dios me ha dado, lo he puesto al servicio de las almas, escribiendo libros que hagan bien a los demás. Y efectivamente he tenido pues muchos testimonios, ¿no?, de muchas personas que han conocido a la Madre Esperanza. Yo recuerdo a Monseñor Lorca Planes cuando presentamos el libro en Santomera. Él estaba feliz. Feliz porque le apenaba mucho, ¿no?, que el 99,9% de los murcianos, siendo la Madre Esperanza murciana, no supieran quién era la Madre Esperanza. Y yo creo que este libro es un instrumento que sigue dando a conocer a la Madre Esperanza, porque la Madre Esperanza no era italiana, como creen muchas personas en Italia, sino que era española. No es un tema de nacionalidades, ¿no? Pero yo creo que hay que empezar por ahí también, ¿no?, por poner las cosas en su sitio, ¿no?, en su justo término, ¿no? Y doy gracias a Dios, ¿no?, por este libro que ha hecho tanto bien, que sigue haciendo tanto bien y que, si Dios quiere, bueno, pues seguirá pues tocando el corazón de muchas personas. Te cedo a ti la palabra. A raíz de llevar a la Madre Esperanza donde voy, también me han llegado muchos testimonios. Y hoy a la mañana me escribió un sacerdote que vive en Uruguay, y él me contó que la Madre Esperanza le cambió su sacerdocio. Y bueno, y allá hay una en Maldonado, en la ciudad de Maldonado, en Uruguay, hay una devoción muy grande a la Madre Esperanza. Me pareció muy lindo haberlo escuchado de él. Después tengo testimonio de otras amigas mías, una amiga mía que en noviembre, diciembre del 2022, su marido fue al polo y se fue esa mañana a jugar al polo con sus hijos. Se llevó las remeras que tenían que ponerse y se olvidó una. Y la llamó a su mujer y le dijo: me olvidé la remera, ¿me la podés traer? Y mi amiga dijo: claro, que se haya olvidado la remera, es tan prolijo. Y tuvo una sensación, un sentimiento muy feo. Y ella tenía el agua de la Madre Esperanza, que se le había dado yo hace un año. Y se la tiró la remera, le tiró un poquito. Y después se sentía tan mal que le tiró la botella entera. Y bueno, fue, le llevó la remera al marido. Ella no sabía quién iba a usar la remera. Y en el último tiempo del partido, el marido se cae del caballo. Está inconsciente por 5 minutos. La verdad que un momento de desesperación, no respondía. Y bueno, después de 5 minutos su marido se despertó y le hicieron todos los estudios y no había ninguna secuela. Y el marido me llama al día siguiente y me pregunta: ¿a dónde tengo que ir? A agradecer. Contame la vida de la Madre Esperanza. Y bueno, así como esta historia y muchas, y como José María y Paloma también han escuchado, y yo le agradezco tanto que bueno, donde ella me quiera llevar, así como con la locura que el martes pasado Paloma me llamó si quería venir una semana. Yo creí que Paloma estaba loca. Bueno. Y bueno, y el milagro de que mi marido me haya dicho: andá, tenés que ir. Y me tomé el avión y acá estoy. Así que yo creo que eso es un signo de que ella quiere que sea un instrumento y la dé a conocer. Pues mira, yo te voy a contestar porque estaba pensando en eso, además. Recuerdo, a raíz de lo que estaba diciendo el padre, de experiencias o testimonios que nos habían llegado, ¿no? Recuerdo cuando salió el libro, José María habló con Iker Jiménez, que todos conocéis, de Cuarto Milenio, periodista, y le planteó la posibilidad, pues, de esta historia de la Madre Esperanza, ¿no? A él le fascinó, o sea, le fascinó, vamos, hasta tal punto que hicieron un programa especial sobre la Madre Esperanza, ¿no?, cuando salió. Y precisamente a esas personas que no se llega, si no es a través de un Cuarto Milenio, por ejemplo,
pues esa gente estaba toda, pero vamos, flipando, ¿no? O sea, los jóvenes, como hablan así ahora, pues seguramente, vamos, y además José María estaba interactuando en ese momento con un montón de personas que le decían, oye, yo voy a saber quién es esta madre Esperanza, gente que a lo mejor ni era católica, ni lo que tú dices, ni tenía, vamos, ni la más remota idea, ni de quién era Jesús, vamos, ni siquiera, ¿no? Entonces, está muy bien porque se pudo llegar a muchísimas personas que seguramente la Madre Esperanza pues, ha hecho ya un milagro a través de esos dones que ella tenía. Y luego mucha gente que nos decía, yo quiero ir a Collevalenza, o sea, yo quiero ir a bañarme a esas piscinas porque, yo qué sé, pues, me han detectado un tumor, tengo un hijo no sé qué, pues un estilo también lo que le ha pasado a Laura, ¿no? Entonces, nosotros sabemos de muchos testimonios, otros no lo sabemos, pero está claro que los santos, Dios nos ha puesto a la Madre Esperanza, al Padre Pío, al Beato Carlo Acutis, a otros santos, evidentemente, pero estos como que nos han acercado mucho ahora, a la actualidad, para que no dejemos de encomendarnos a ellos, ¿no? Y de darnos cuenta que nos hacen falta. Que entra a veces por el tema, pues sí, la locación es impresionante, lo que hacía la Madre Esperanza de multiplicar la comida, es algo que era un don que tenía ella. Está claro que lo más importante no era eso, sino yo que he ido a Collevalenza, nosotros hemos estado allí, y a mi Collevalenza me parece un sitio súper espiritual, o sea, un sitio donde te encuentras con Jesús totalmente, porque además no hay nada para que te puedas distraer, que es lo bueno y lo que me gusta de Collevalenza, y no hay tiendas, no hay comercio, o sea, no tienes eso, ¿no? Y eso me parece muy importante. Y entonces vives mucho la espiritualidad allí, la Madre Esperanza. Y eso es lo que ella quería, ¿no? Y es a lo que te llevan los santos y a lo que te tienen que llevar, a que el centro de tu vida o el centro de esta familia de Laura sea Jesús y la Virgen. Así que ese programa hizo mucho bien y llegó a esas personas que tú estás diciendo que no hubiéramos llegado, evidentemente. Yo quiero agregar algo. Cuando estuvimos en Collevalenza, que bueno, era el último santuario que íbamos de nuestro viaje y ya decía otra vez, mis hijos me decían otra vez, mamá, va a misa, otra más. Y mi marido ya también, bueno. La Madre Esperanza le tocó el corazón a mi marido y cuando nos despedimos del Padre Aurelio, mi marido lloraba y bueno, el ver el amor misericordioso, entenderlo de esa manera, verlo a Jesús de esa manera que no importa las miserias que tengamos, que nos perdona, le tocó su corazón y fue como el broche del viaje. Y él siempre lo dice y él, ayer me mandé un audio diciendo lo mismo. A mí la Madre Esperanza me tocó el corazón. Suscríbete gratis a este canal y activa ya la campanita para disfrutar de todo el contenido de Refugio Zabala.